Ayer Aeroméxico difundió un comunicado, leo los dos primeros párrafos. Dice: Grupo Aeroméxico anunció que la empresa y algunas de sus filiales iniciaron un proceso voluntario de reestructuración financiera bajo el capítulo 11 en los Estados Unidos, mientras continúa ofreciendo servicio a sus clientes. Aeroméxico pretende utilizar el proceso del capítulo 11 para fortalecer su posición financiera e implementar los ajustes operativos necesarios para hacer frente al impacto del COVID-19 y crear una plataforma sustentable para el futuro. Y luego, entre comillas, leo: nuestra industria enfrenta desafíos sin precedentes derivados de una significativa reducción en la demanda de pasajeros, dijo Andrés Conesa, director general de Aeroméxico. Sigue hablando Andrés Conesa: estamos comprometidos en adoptar las medidas necesarias para operar de manera eficiente en esta nueva realidad y estar mejor preparados para un futuro exitoso después de esta pandemia. Con el proceso del capítulo 11, esperamos fortalecer nuestra posición financiera e incrementar nuestra liquidez, creando al mismo tiempo una plataforma sustentable que nos permita transitar con éxito la incertidumbre económica global. Saludamos a Andrés Conesa, el director general de Aeroméxico. Andrés, gusto en saludarlo. Buenos días. Hola, Ciro. Muy buenos días, Manuel. Gracias por tenerme en su programa y por este espacio. Y antes de entrar al detalle de esta reestructuración, me acompañan Marco Silva y Ricardo López aquí en la mesa. Antes de entrar al detalle, hola, ¿Aeroméxico Marco, Ricardo, sigue funcionando normalmente? Sí, sí, es muy importante. Para el usuario, para el pasajero, sigue funcionando normalmente. Seguimos operando normalmente. De hecho, para julio tenemos programado un incremento muy importante de operaciones respecto a este mes que acaba de terminar, de junio. Vamos a crecer. Obviamente vamos a estar todavía muy por debajo del año pasado, pero por ejemplo, para ponerlo en contexto, en junio volamos al 15% de lo que volamos en junio del 2019, y ya para julio vamos a estar más o menos como un 25%. En el mercado doméstico se ha recuperado un poquito más, vamos a volar casi la mitad de lo que volamos el año pasado, un 50%, pero el que sigue muy débil es el internacional. Y esto también fue lo que nos llevó a tomar esta decisión, porque la recuperación que se veía hace 3 meses pues ha sido mucho más lenta de lo que se esperaba en ese entonces. ¿Cuál sería el pronóstico de vuelos internacionales para este 2020? No, pues es el sector más afectado, sí, sin duda, Ciro. Por ejemplo, pues prácticamente no estamos volando a Sudamérica. Todos los países están cerrados para la aviación, por ejemplo, como Colombia, como Panamá, Argentina, Brasil. Entonces, están prácticamente cerrados. En Europa, como saben, por ejemplo, ayer se anunciaron una apertura gradual, pero que no incluye a pasajeros mexicanos. Sí. Entonces, para ponerlo en contexto, por ejemplo, una semana típica de julio del año pasado hacíamos poco más de 100 vuelos en nuestros Dreamliners, en el 787. Este mes de julio, pues quizá vamos a hacer entre 15 y 20 vuelos semanales. Entonces tenemos una capacidad muy por encima de lo que se necesita de acuerdo a las condiciones de demanda, y esto es lo que te permite el capítulo 11, poder reestructurarte financiera y operativamente sin poner en riesgo la empresa, las fuentes de empleo, y poder seguir volando en el futuro. Andrés, buenos días. Estoy revisando la solicitud de bancarrota que hicieron, de la que tenemos copia, la hicieron ante la Corte de Bancarrota del Distrito Sur de Nueva York. Una suma rápida acredita que tienen deudas por más de $1,000 millones, son 30 acreedores, bancos como HSBC, Bancomer, Deutsche Bank, aeropuertos como el de Monterrey, el de la Ciudad de México, el de Guadalajara, el propio Servicio de Administración Tributaria, y hay una deuda con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. ¿Esa deuda con los pilotos pone en riesgo las operaciones? No, tenemos una muy, muy buena relación con todos nuestros sindicatos, incluyendo los pilotos, todos los empleados. Empezando por un servidor, hemos puesto una parte muy importante de nuestros ingresos para ayudar a la empresa a salir desde que esto inició en marzo, incluyendo también los pilotos, sobrecargos, personal de tierra, y estamos sentados en la mesa para ver cómo podemos garantizar la viabilidad de la empresa hacia adelante, protegiendo el mayor número de empleos posibles, y bueno, yo creo que lo vamos a lograr, no me cabe la menor duda. Siempre tenemos a la mejor gente y a la gente más comprometida con la aviación. Y quiero también dejar muy claro, todo el tema fiscal
que señalaba de no tenemos ninguna, absolutamente ninguna deuda ni de impuesto al valor agregado, ni de impuesto sobre la renta, ni de impuestos retenidos. Lo que hemos, cuando inició la contingencia, dejamos, por ejemplo, de pagar temas como el CENIAM, temas, o sea, que es el pago que se usa por los derechos de navegación, aparece una deuda con el AICM de los TUAS. Nos hemos sentado con el gobierno para documentar esa deuda, hemos sido muy transparentes, muy claros, la vamos a pagar, no estamos pidiendo un solo centavo de quita, vamos a honrar nuestros compromisos, pero necesitamos tiempo porque ahora la liquidez es lo más importante. Una aerolínea, si se le acaba la caja, se muere. Entonces no podemos permitirnos siquiera estar cerca de ello. Entonces todo lo hemos venido documentando y bueno, va a ser una reestructura de mercado. Aquí no hay una reestructura ayudada por el gobierno o ningún tipo de rescate. Creo que eso es muy importante y vamos a salir con el esfuerzo de los trabajadores y obviamente pues buscando atraer más capital. ¿Del orden de $1,000 millones la reestructura? Pues la deuda financiera que incluye... digamos, toda la parte de papel comercial, cebures, un bono que emitimos en febrero, es más o menos, es más cercana a los $2,000 millones. Lo que aparece también en esta solicitud de reestructura, aparece una deuda mayor porque todas las rentas de los aviones se incluyen como deuda en función de la vigencia de cada uno de los contratos. Entonces, el valor de todos los contratos de arrendamiento para los siguientes años de toda nuestra flota es alrededor de $3,000 millones. Entonces, si suma uno las dos, te da una cantidad cercana a los $5,000 millones. Y déjenme decirles que somos de las empresas menos apalancadas en la aviación en el mundo. Antes de que iniciara este problema, nuestra razón de deuda a EBITDA, que es la razón de apalancamiento más utilizada en la industria, estaba abajo de 4 veces. Cuando hay aerolíneas que tienen cerca de 10. Entonces, no estábamos apalancados, estábamos al corriente de todos nuestros compromisos, pero está la magnitud de esta crisis que es imposible, si uno no solicita esta reestructura y no nos transformamos, pues es imposible ser viable en los siguientes años. Y eso es lo que estamos haciendo, es una actitud, es una, digamos, medida responsable y necesaria. $5,000 millones. Uf. Marco Silva, buenos días. Andrés, le saludo a Marco Silva, buenos días. Buenos días, Marco. De ayer, cuando ustedes en su consejo de administración deciden hacer esta reestructura, abren la puerta para poder hacer este procedimiento, incluso en México, dice fuera, dentro y fuera de juicio. ¿En qué momento estarían empezando este procedimiento de reestructura en México y qué implica? ¿Van a adelgazar, digamos, su estructura laboral? Para nuestro país, ¿qué significa y cuándo lo pensarían hacer? Optamos por irnos por la vía del capítulo 11, porque es la vía que ya ha sido, está probada, donde las empresas que entran en este proceso y logran salir, salen fortalecidas. Hay muchos ejemplos de aerolíneas que han estado en capítulo 11, por ejemplo, Delta, American, United, y todas estuvieron ahí a principios de los 2000 y hoy son de las aerolíneas más fuertes del mundo. En este proceso están actualmente aerolíneas muy importantes en la región como LATAM y como Avianca. Entonces, está aprobado porque es un mecanismo que te permite reestructurarte financiera y operativamente y al mismo tiempo seguir volando. No tenemos contemplado, es una posibilidad, pero no tenemos contemplado utilizar el proceso de concurso mercantil. Creemos que con el capítulo 11 será suficiente y seguramente significará reducirnos de tamaño en los siguientes 2 años. No estamos esperando que la demanda de pasajeros regrese al nivel que tenía antes de la crisis, sino quizás hasta principios o mediados de 2022, ¿no? En una de esas hasta 2023. Entonces, parte de este proceso significa reducirnos en cuanto al tamaño de la flota, porque pues si no tendrías capacidad ociosa que no estarías utilizando. Y es justamente a partir de hoy que nos vamos a sentar con esto, protegiendo el mayor número de empleos posible. Reducirnos en tamaño es menos aviones, menos personal. Sí, digo, nos encantaría que no fuera así, pero yo creo firmemente en que tienes que ajustarte a la realidad y no pedirle a la realidad que se ajuste a lo que tú quieres, ¿no? Somos por mucho, la aerolínea más grande de este país en la medida, digamos, tradicional de medir una aerolínea, que quiere decir pasajeros kilómetro, porque
Nosotros volamos rutas de largo alcance, como saben, a Madrid, a Londres. a Tokio, a Seúl. Uh-huh. Entonces transportas 300 pasajeros, pero los mueves 10.000 kilómetros de ida y 10.000 kilómetros de vuelta. Somos una aerolínea muy importante para este país, somos la aerolínea bandera de México. Nos encantaría crecer, pero ahora hay que ajustarse esta y en la medida que nos fortalezcamos ahora, vamos a tener un Andrés, mejor futuro. Perdón, tenemos varias preguntas, seguimos revisando el documento. Tenemos que hacer una pausa de un par de minutos. ¿Nos puede aguantar para terminar esta conversación? Claro que sí. Hacemos una pausa y seguimos conversando con él, con Andrés Conesa, el director general de Aeroméxico. 8:20, volvemos en dos minutos. Continuamos la conversación con Andrés Conesa, el director general de Aeroméxico. Te quedaste con una pregunta, Ricardo. Sí, sobre las deudas, sobre todo al aeropuerto de la Ciudad de México, al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que la solicitud de bancarrota habla de una deuda de 62 millones de dólares. ¿Esto es bajo qué concepto es? ¿Es la tarifa de uso aeroportuario o qué es lo que le deben al aeropuerto? Sí, sí, es la tarifa de uso aeroportuario. Como saben, lo que normalmente lo que opera, bueno, no en México, no necesariamente en otras partes del mundo, es que la tarifa de uso aeroportuario está incluida dentro del precio del boleto. Entonces, todas las aerolíneas cobramos esa tarifa y la enteramos a cada grupo aeroportuario después de cierto tiempo, que depende de cada uno de ellos. Cuando inició la crisis, más o menos a principios de marzo, es cuando se empezó a acumular esta deuda. Esta deuda ya está documentada y la vamos a pagar a plazos sin ningún tipo de quita. Estamos pagando absolutamente todo, simplemente les pedimos plazo, porque pues era imposible, dada la contracción de pasajeros tan importante. Es una deuda que sobre todo además viene de pasajeros que volaron, digamos, en noviembre, diciembre y enero, que todavía estábamos transportando en el AICM alrededor de 1.2, 1.3 millones de pasajeros al mes. En el mes de junio transportamos 120 mil, o sea, se cayó 90% el tráfico. Entonces, obviamente la deuda que se va a acumular hacia adelante es mucho menor. E insisto, estamos pagando hasta el último centavo de estos TUAs. No estamos pidiéndole al gobierno ningún tipo de quita. Vamos a honrar todos nuestros compromisos. Marco Silva. Para el día de hoy, Andrés, tal vez la pregunta sea obvia, pero me gustaría escucharlo de su voz. Descartan por completo una ayuda financiera del gobierno federal. ¿Estaría nada más en un asunto de prórrogas o créditos para sus deudas? Así es, Marco. Sí, estamos pidiendo apoyos en liquidez, extender los plazos para pagar. Tenemos crédito contratado desde hace, hemos sido acreditados, por ejemplo, del Banco de Comercio Exterior por más de 20 años. Y tenemos créditos con ellos que son créditos de mercado, por ejemplo, para financiar aviones, compra de aviones, los anticipos, y seguimos con una relación muy buena con ellos y esperamos continuarla. Lo que sucedió también ahora, y que seguro ustedes lo han documentado también en otras industrias, se cerraron los mercados de deuda para todas las empresas en México. Entonces, hemos tenido que estar pagando los últimos 3 meses papel comercial, que es deuda de corto plazo para capital de trabajo. Hemos pagado 1.500 millones de pesos de deuda entre marzo y junio porque no lo hemos podido renovar. Entonces, imagínense, la caja, o estás utilizando caja porque tienes una capacidad instalada muy, muy alta para lo que se está utilizando. Y aparte se tiene que amortizar deuda, pues no hay empresa que aguante. Tienes que buscar soluciones porque si no sería irresponsable no hacer nada, insisto, y permitir que la empresa se extinga, ¿no? Agradecemos la dureza del análisis que está haciendo Andrés. ¿Continuará Aeroméxico? ¿Va a sobrevivir Aeroméxico? Seguro. ¿Va a poder seguro, librar seguro. Este proceso de chapter 11, de capítulo 11? Las cifras son de miedo y el panorama que dan y la contracción del mercado. ¿Va a sobrevivir? Siempre, ¿sobrevivirá Aeroméxico? Hemos sido siempre muy transparentes, muy claros. Hemos dado la cara, aquí no escondemos absolutamente nada. Honramos todos nuestros compromisos y esto va a seguir. Y quiero de verdad insistir, de veras que no queda la menor duda de que vamos a seguir volando y que seguiremos volando en el futuro. Aeroméxico era una empresa viable, llevábamos 10 años ininterrumpidos con utilidades. Esas utilidades nos permitieron invertir en aviones. Hoy Aeroméxico es la única aerolínea en México que tiene aviones propios. El 30% de la flota es nuestra, pero no hemos podido, hacerla líquida, volverla
dinero para operar, porque también con la incertidumbre que está pasando, ningún arrendador quiere arriesgarse para tomar aviones y rentártelos. Entonces tenemos esos activos, somos una empresa viable, que va a ser además más viable después de esta reestructura, porque imagínense, si podíamos ser rentables durante 10 años con una nueva estructura financiera, con contratos de arrendamiento menos onerosos, más productivos, vamos a ser todavía más rentable. Va a ser unos meses, quizá unos trimestres complicados, pero estamos, o sea, 100% seguros de que vamos a salir adelante, ¿eh? Sin duda. Y vamos a estar aquí para las siguientes generaciones de mexicanos volando cada vez más alto. Algunas de las deudas, Andrés, son con Boeing, con otras empresas especializadas, empresas de mantenimiento, empresas de combustible. ¿Hay riesgo en el corto plazo de que Aeroméxico deje de pagarle a sus proveedores? Me refiero a los aeropuertos o a las empresas que les dan combustible. No, estamos pagando, tenemos también convenios con ellos que nos han abierto espacios para cuidar nuestra liquidez, pero estamos pagando combustibles, estamos pagando otra vez a plazos a los grupos aeroportuarios privados, al grupo de aeroportuario de la Ciudad de México. No vamos a dejar de hacerlo. Lo que te permite el capítulo 11 es reestructurar la deuda con la que llegas en el momento que ingresas la solicitud. Pero hacia adelante, por ejemplo, lo que hoy estemos volando, pues vamos a pagar todo. Estamos pagando el combustible, servicios aeroportuarios, absolutamente todo se paga el día de hoy. Aeroméxico sigue volando de una forma normal, pero te permite la deuda que traías acumulada producto de los últimos meses tan complicados, te permite reestructurar el capítulo 11, insisto, sin dejar de volar. Bueno, pues suerte en este proceso. Entonces, para los usuarios, para quienes tenemos comprado un vuelo, para las personas que tienen puntos, para reservaciones, todo se mantiene igual. Este es un proceso administrativo, financiero, corporativo de la empresa, que no afecta a los pasajeros, a los usuarios. Absolutamente nada, los esperamos a bordo en su siguiente vuelo. Los puntos son igual de válidos, no se pierde absolutamente nada. Están abiertos para hacer reservaciones tanto con pagos normales como pago con puntos. Insisto, y vamos a ofrecer más opciones para nuestros clientes en julio y esperemos que más en agosto y que nos vayamos recuperando poco a poco. Entonces estamos abiertos y siguiendo apoyando a nuestros clientes, a nuestros empleados y apoyando a nuestro país. Y hoy nos decía, hoy mismo inician conversaciones con, más que conversaciones, negociaciones, acuerdos con los sindicatos, con los trabajadores. Así es, con ellos y también, pues por supuesto, con todos nuestros acreedores, que con Boeing, con los arrendadores, con todos nuestros proveedores, tenemos que empezar a sentarnos y reestructurarnos, que ese es el objetivo de esto, para poder salir de este capítulo 11 lo más pronto posible. Por lo que toca a la planta laboral, imposible en este momento hacer un cálculo de cuántas personas van a perder su empleo o tienen ya un estimado. No, es difícil, pero lo que hemos hecho en estos meses es proteger todos los empleos, entonces eso es lo que se ha logrado, ajustándonos el cinturón y todo el mundo estamos cobrando la mitad de nuestro ingreso para proteger a la empresa y pues ahora nos tenemos que sentar con todos los grupos que, insisto, tenemos a la mejor gente para ver cómo protegemos la mayor cantidad de empleos hacia adelante. Pues muchas gracias, suerte gracias a Aeroméxico en esta negociación, gracias por la entrevista, por la espera, suerte Andrés, muchas gracias. Gracias por la oportunidad y estoy a sus órdenes. Ricardo, Marco.